Buenas tardes. Vamos hoy a tener la tercera sesión y última de esta serie. Que debo empezar por reiterar mi agradecimiento a, al tecnológico a esta institución y en concreto a las personas que me han recibido y que me han acompañado y que me han hecho la estancia aquí tan agradable. En, las, en un ciclo de conferencias de tres, la primera fue. A propósito, remover el terreno, pues hubiera podido parecer que tocaba muchos puntos. Al menos esa era la intención. La segunda, ya más concreta, está, tenemos que concretar ya más y cerrar, en la medida de lo que se pueda, las inquietudes que se han abierto. La primera cosa, y es también por las preguntas que vienen de las redes y de los, de la teleaudiencia, es que cuando una persona viene y amparada por una institución tan prestigiosa como esta, y la Cátedra de los Fonsos Reyes, y empieza a decir cosas que nos sacan de quicio, ¿eh? un poco o mucho, una primera resistencia puede ser decir, bueno, ¿y este señor de dónde viene? ¿De dónde procede? ¿De qué va? Como se dice en España. Y, y eso hay que contestarlo. Yo sé que aquí ninguno de vosotros lo ha dicho ni lo va a pensar pero sí que hay que contestarlo porque tienen derecho a las inquietudes a, con, a ser contestadas. Yo debo decir que yo no vengo de ningún partido político, porque nunca he sido de ningún partido, no es crítica ¿eh? a los partidos políticos, es que no vengo de ningún partido político, nunca he estado en ninguno, y en mi país había muchos, y en otros sitios donde he vivido. Tampoco de ningún sindicato, y me parecen tanto los partidos como los sindicatos imprescindibles para la vida actual, pero que no me ha dado por ahí. No vengo de ninguna asociación religiosa ni de ningún grupo político, ni formal ni informal, simplemente una vida pues sencilla de ciudadano corriente y molente. Tampoco me mueven esos tics académicos progresistas o conservadores. Primero, conservadores no, porque yo creo en la democracia, creo que tenemos la suerte de vivir en una época donde hemos dejado atrás las dictaduras y las tiranías. Y que mis críticas que puedan sonar a la democracia, lo dije el primer día, no van contra la democracia, no son esas críticas del siglo XX que lo que querían es derruir la democracia para que aparecieran los militares y dieran golpes de Estado. No, no, son críticas de una persona que se siente orgullosísimo de vivir en sociedades democráticas, pero que pensamos y lo aportamos por si puede valer de algo. Y en segundo lugar, no soy antinorteamericano de, de Estados Unidos. No, no. Por razones claras, yo fui catedrático o, o profesor, el máximo grado de profesorado en Estados Unidos antes que en mi país. Yo no puede ser una persona que, que tenga mucho odio a aquella sociedad que tanto, me, tanto bueno me ha dado, y de mis mejores maestros, como Sheldon Walling, que tanto lo menciono, el discípulo de Hannah Arend, o Harry Eckstein, quizá la persona que más me ha, me ha protegido en la academia, Manfred Halpern, y tantos otros, igual que los hay españoles, pues son de allí. Así que no ese es el tic, no me mueven mis críticas al capitalismo, no tengo esas fobias. Pienso yo. Si ustedes las encuentran, pues serán, que tendrán ustedes razón. Entonces, ¿Qué es entonces lo que hemos planteado con la sociedad vigilante? La este sociedad vigilante no quiere decir que no tengamos ideologías. Las ideologías son productos concretos para nosotros, los que trabajamos en esto, románticos, ya lo dije el primer día. Todas. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que todas tienen el mismo sustrato, por muy raro que parezca. Alguien puede decir, entonces y usted qué, qué ideología postula? Porque en el mundo vigilante te confronta. Entonces y usted qué dice? Ella te ponen en la disputa. Yo no vengo a disputar, yo vengo a aportar el pequeño eh, o oh, mi largo trabajo que a lo mejor no es más que una pequeña contribución, ¿verdad? No, las ideologías están ahí, pero es que entre ellas disputan. El problema que tienen los ciudadanos vigilantes es que no quieren darse cuenta que hablan en los parlamentos y no se escuchan. Las ideologías se insultan. Los que ocupan los cargos se insultan. Luego, el tratamiento, la pedagogía de las ideologías no ha servido para esquivar la corrupción, porque aparecen corruptos en la derecha y en la izquierda. Si alguien todavía pensaba que bueno, en la izquierda moral y tal, pues, pues también ahí. No, no. Que aparezca otra ideología nueva que nos resuelva el problema, yo personalmente lo veo imposible. Así que, ¿cuál es el punto de partida? Pues tenemos una sociedad riquísima, llena de avances. La incorporación de la mujer, la mundialización que tenemos hoy de las comunicaciones, los avances tecnológicos, los avances democráticos, los derechos humanos. Hay tantos avances en la medicina, en los transportes, que yo estoy muy orgulloso y muchas personas como yo nos gusta y estamos orgullosos de lo que se ha logrado, pero es que se nos han venido unas complicaciones últimamente en el siglo XXI. Quizá porque vemos más cosas, quizá porque tenemos más medios, quizá porque tenemos otra sensibilidad, como mis alumnos tienen otra sensibilidad que sus abuelos. Y entonces vemos que aquí no hay soluciones. La democracia actual es cada vez más una democracia medio falsa. Las ideologías entre ellas se pelean, como he dicho. Entre ellas también se abrazan y tienen hijos, porque la socialdemocracia no viene a ser como, sino un hijo de, de la izquierda marxista y a la vez del liberalismo. O sea, se han hecho muchos inventos y de buena fe, pero hoy, ¿cuál es la salida? La población vive una situación muy empobrecida en términos políticos. Y lo que ha fallado, quizá, sería, yo resumiría, es la ingeniería de lo público. Y esto puede ser que a los que tratáis de humanidades en una institución como esta os pueda servir. Porque si hay una ingeniería importante para evitar como hay la benemérita que evita las inundaciones, que logra el abastecimiento de aguas salubres, que nos facilita el transporte por las ciudades y esa es maravillosa, hay otra ingeniería, una rama que ser la ingeniería del gobierno. ¿Qué instituciones, qué trazados, qué mecanismos o qué inventos deberíamos tener para que nuestras sociedades no se degraden como les está pasando ahora, en que el Estado, la franquicia gótica, que significa del siglo XIII, que es el Estado occidental y que se ha extendido por todo el mundo, empieza a dar unos síntomas muy, muy, muy preocupantes. Hay ya estados que no funcionan. Ahora dicen los teóricos estados fallidos. Yo no sé si alguna vez han funcionado. Y una, una de las preocupaciones que debemos tener es que el Estado tiene un comportamiento actualmente errático. Ya no controlan las fuerzas que generan en sus países. Tanta pro les extraña a los teóricos tradicionales que en unas ideologías que están hablando todo el tiempo de la profesionalidad, de la eficiencia, que los, los, los políticos se les conviertan en profesionales. Los políticos hoy día ya no pueden ser otra cosa, personas que no hacen otra cosa que eso ni trabajan en la empresa ni se dedican a nada hombre hay algunos que son juristas relevantes que son empresarios pero pocos cómo te vas a dedicar a nada serio en la vida sin estar 270 días o 300 días en los partidos en las maquinarias de los parlamentos en resumidas cuentas es disfuncional hoy el estado ya no sabe da bandazos eso en el mejor de los casos que hay otros estados que están desbordados las fuerzas económicas ya los marxistas olían algo, pero los liberales también, eso lo sabe todo el mundo, no es una cosa ideológica. Hoy la fuerza que tiene la economía y las grandes compañías y, y los intereses económicos, ya no hay quien los frene, nos desbordan. Ni a, ni a la derecha, es que nos desborda. Y empezamos a tener la, la sensación, yo desde luego, que igual que hay familias enteras, ha pasado mucho en España, sobre todo a los emigrantes, que se compraban una vivienda mediante una hipoteca. Vino una crisis económica y en el año 2007 y resulta que ahora se han quedado, les, les han quitado la casa y se han quedado con la deuda, que eso sí que es una cosa vergonzosa, pues igual que eso, pues que han quedado condenados toda la vida a tener una deuda sin tener casa. Tener deudas sin tener casa. Eso ya ha pasado en la democracia, las personas que tienen culpas y no saben por qué, o la neurosis de... y el miedo que se le atribuye a la, a, la, a la angustia. La angustia, el término completo de la palabra angustia es angustia de espera. Es miedo, sin saber a qué, a un miedo que va a aparecer pero que todavía no lo has visto. Por eso es tan controvertida la angustia de espera. Y angustia viene de angostura, de estrecher. Todo se te estrecha, no puedes vivir, pero es que no sabes por qué. Bueno, pues los emigrantes sí saben por qué se han quedado sin casa, pero les queda una hipoteca para toda la vida. Hoy hay países que están hipotecados para toda la vida. Las deudas que tienen los países hoy, incluido Estados Unidos, yo no soy de la tesis de los que están ahora en Europa diciendo, eh", no, 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 Estados Unidos tiene una deuda gigantesca, por mencionar al país líder en el capitalismo mundial, los países están todos con la deuda española, la deuda de Italia, de... son unas deudas, y es que si no tuvieras deuda no puedes funcionar en esta vida, en que tenemos montada. ¿Y qué ocurre? Que hoy vamos a tener los países trabajando, haciendo recortes, en austeridad, recortes sociales, recortes educativos, pero con buena fe a los gobernantes, en el mejor lugar, pero es que eso, toda la vida haciendo recortes porque no van a lograr pagar nunca. Va a ser como la liebre que, que le ponen a los galgos y que nunca atrapan. No van a poderlo pagar. Y hoy la lógica es estar todos culpabilizados, llenos de deudas, endeudados, hipotecados, las familias, las personas, y sin poderlo pagar. Y me dice, ¿y a quién le deben eso? Si Estados Unidos tiene una deuda gigantesca, ¿quién es el que...? China, bueno, China, si es cierto, que ahora está en el superávit, pero China le va a pasar igual a cualquier momento. Una economía muy inestable, no hace falta ser economista para ver que es un país gigantesco, pero que tiene unas tensiones internas, que no son 1.200, 1.300 millones, o los que sean. Así que, el mundo que se nos avecina, ya no se rige desde los parlamentos, ni desde los, la jefatura del Estado, hasta ahora el mundo se dirigía desde la jefatura de los estados que eran potencias coloniales. Ni siquiera ahora. Ni siquiera ahora. Así que ya empezamos a ver, y yo no soy experto, es solo una intuición de que empieza a haber nódulos o centros de decisión económica que tiene que haber y que poco a poco van a ir marcando el pautaje de cómo se hacen las cosas y también de cómo se hacen las cosas en el terreno político. ¿Ideología que no saque de esto? Ninguna, porque lo que hay es embestidas a partir de la tradición marxista, de la tra pero eso está desacreditado después de lo que ha pasado con el leninismo, el stalinismo. Y nos queda ya el asunto del liberalismo que lo mencioné de pasada. Miren, el liberalismo ha sido siempre igual. Enrarrarse las vestiduras y llamarlo el neoliberalismo es, en mi opinión, incorrecto. Desde su origen tenía esas semillas brutales y despiadadas y, en, y a, a largo plazo. Poco valiosas. Porque del liberalismo nos puede gustar su oposición a los monopolios, que dicen ellos. Ya dije ayer que ponen a jugar a los niñitos, al monopolio. Pero mmm, podíamos pensar que hay aspectos atractivos. Pero no, no, no. En el fondo, los estados liberales, ¿cómo funcionan? En los teóricos liberales, y por no aburrirles, que se estudian en Latinoamérica, por lo que veo, no sé, en México, y, y en ma la mayor parte de los países que yo he visitado, es la rama calvinista. Yo les mencionaba ahora en una reunión que teníamos previa ese dictum de Calvino, el ser humano, el ciudadano debe vivir como si tuviera un cuchillo en la garganta. Bueno, quiero con esto decir que hoy en día no nos damos cuenta que el Estado, o los liberales, no se dan cuenta que desde su fundación el, el, el Estado es un mecanismo muy exitoso porque expulsa el conflicto de dentro, evita que haya guerras civiles. De hecho, los pensadores eh, liberales más conspicuos, son pensadores de la guerra civil. Y lo que están procurando es hacer unos tirantes, unos, unas cerchas y unos dispositivos arquitectónicos para que una sociedad no caiga en la guerra civil. Y entonces ese conflicto interno, que en palabras de Harry es esa guerra interna que tienen las sociedades, estos países avanzados expulsan la guerra interna a otros países, a, al contexto, al entorno. Es decir, fuera de aquí. Y te puedes encontrar sociedades muy pacíficas que vamos, a los niños los cuidan con una delicadeza y que tienen todos los derechos bien custodiados, pero que cuando van a otro país y lo invaden son brutales y no respetan los derechos humanos y que cuando van y tienen una colonia ahí se olvidan de eso, porque una cosa es ser demócrata en casa nuestra. Y otra cosa es el comportamiento de fuera. Eso nos lleva a, esa, a uno de los rasgos que tenemos en la sociedad vigilante que nos va a dar muchos problemas, pienso yo, y es los rasgos esquizoides. El ir componiendo una identidad a base de esto bueno, esto malo, con el un segregationis o el mecanismo esquizoide, hace que hoy las sociedades no sean coherentes. Y sus líderes no pueden ser coherentes porque la sociedad es tampoco. Si cuidamos unos valores en Ciudad de México y somos personas que estamos convencidos de esos valores como la igualdad de derecho el, los, el respeto al prójimo tal todo eso cuando salgamos de Ciudad de México y nos vamos a Guatemala deberíamos comportarnos igual o a Estados Unidos o a Europa y así todas las veces pero no es así aparece el concepto tan vigilante de territorio con las líneas y aparece la transmutación peligrosísima y aquí ya hablaré de pistas como sé qué es el haber transformado durante los siglos es la obra maestra de, los, de estas personas de buena fe. El juicio en arbitrio. Antes de eso, quería decir que quizá los que asistan a estas conferencias, o la teleaudiencia dirá, bueno, y este señor, o Javier, ¿y cómo se sale de esto? Porque yo lo definí, la vida actual es, tiene todos los rasgos de ser un laberinto. Hay dos tipos de laberinto. El laberinto en el que entras y no sabes salir, y estás moviéndote constantemente. Para nunca salir, incluso están metiendo todavía más en, las, en, 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 en los recovecos del laberinto. Y hay otro laberinto que tiene un punto central con un premio. Entonces se trata de descubrir el camino al centro y obtener un premio. La vida como laberinto, ¿qué rasgos tiene? Mucha movilidad, mucho dinamismo, pero es un dinamismo que no va a ninguna parte, que es la sensación que tienen hoy los jóvenes. Se están moviendo y moviendo y moviendo, pero no saben a dónde va. No saben qué sentido tiene esto. La democracia, pero pues si no la ven. El, los valores trascendentes, si no los hay, porque los valores que, que, que el liberalismo nos ha aportado, entre otros muchos, ha sido el Estado laico y la, el desmontar los sentimientos religiosos porque no entran bien en lo que es la arquitectura liberal de la, del Estado en general. Así que yo creo que... Estamos en un laberinto y la teoría política, las ciencias sociales y los artistas deberían pensar, ¿y cómo salimos de este laberinto apostando por la vida y de una forma que no sea disruptiva, disruptiva y que destruya lo que tenemos, que es muy valioso lo que tenemos? En ese laberinto, yo os decía ayer que no hay más que paredes. Las paredes suelen ser decorativas, suelen ser plantas agradables y aromáticas, pero el que está en un laberinto no ve nada más que arriba, el cielo y el suelo. Se puede quedar con ese cielo que es su firmamento, ya la palabra lo indica mucho, o si les quitan el suelo desolados, pues es lo único que tienen, pero no saben a dónde van y se mueven mucho, 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 y ¿a dónde vas, chica o chico? Ellos, el caso es no parar. La vida como camino, la vida como... Y constantemente el apelativo este tan brutal... A la, al estar despierto. Despierta América, despierta España, despierta Chico, despierta, despierta. Mm, hay que decir también que en, en la construcción de la ciudadanía que hoy tenemos empiezan a verse rasgos que antes estaban igual, pero ahora son más evidentes. Y uno es las tendencias esquizoides que hay en la población. Los individuos tienen que salir y en, van a entrar en la sociedad y cómo se plantean vivir sin estar solos. Yo, cuando paseaba hoy por la Ciudad de México, me daba cuenta de la trascendencia que tiene estar solo. Y yo aquí no estoy solo porque estoy acompañado por las instituciones y por personas que me tratan muy bien. Pero ir paseando, entrar en un restaurante solo, ir a cualquier sitio solo, es una experiencia desgarradora, es muy dura. Pues bien, ¿cómo lo resuelven la, la sociedad vigilante? Pues lo resuelve... Pues, una forma es el emparejamiento, las parejas, que son parejas, como dice un pensador, Olenstein, dice, es son en general, da la pista, y yo también estoy de acuerdo, y me salto muchos pasos intermedios, son parejas esquizoides, muchas de las parejas se forman pues como el que tiene una forma de caminar y para, por necesidades esquizoides, no por verdadero amor como se nos vende. Las parejas exhibicionistas las parejas que lo hacen pues atendiendo a con eso es un logro social a dar un ejemplo de ejemplaridad de santidad en las vidas de, de creatividad vida. pero muchas de, esa solución la búsqueda de emparejamiento es uno de los dice aquí el autor de los remedios más básicos y accesibles contra la soledad pero es una soledad que además eh, la deberían conservar, porque la sociedad vigilante les anima a que no tengan dependencias. No tengan dependencias. Y en el sistema económico que fundamenta el liberalismo, las dependencias son negativas. ¿Y por qué hay que hablar de leones? Porque no hay otra cosa. Los demás ideologías o se han bastardeado o han tirado la toalla, prácticamente las ideologías están todas de capa caída. Salvo el liberalismo, que parece que se agarra todavía a, a, a los mecanismos de mercado y es la única, y que ya se ha encargado de plantear que no hay otra forma de pensar ni va a haber otra, porque ese engranaje que significa el pensamiento liberal ya se encarga de ser demoledor, de erosionar, de destruir y de dejar todo eh, hecho picadillo y de desmontar todas las tendencias tiránicas, todas las falsas dependencias y las verdaderas dependencias, las adicciones. es decir, que en pro de una sanidad ciudadana, el liberalismo pone en funcionamiento toda su ciencia analítica y se encarga con dejar todo, vamos, perfectamente preparado para ser tú mismo, eh, la autoayuda, solamente la palabra de autoayuda. eso me recuerda a aquella expresión de freud. Y de Adler, lo utilizaban los dos, es como el, un náufrago que está ahogándose y ve la orilla, y para llegar a la orilla se arrastra del pelo el mismo. Es, 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 la autoayuda es imposible. ¿Cómo va a un niño de dos años, o una persona que está sufriendo, o un anciano? Estas ideas de la autoayuda, o del incorporar ahora ya en, en la desesperación de las oleadas que hay, de aburrimiento, de depresión, de ansiedad, que son rasgos cada vez más abundantes. ¿Cómo se van a defender de esto? Pues una de las formas es con esta incorporación de las emociones y lo irracional, lo que llamaban los, eh, los economistas y los maestros de la teoría económica del siglo XX, entre ellos Wilfredo Pareto, a los residuos. A donde no lograba el logos, ese logos griego, esa capacidad analítica, observadora, precis, de precisión, esa actitud y elaboración de datos para tocar la realidad, en donde fallaba eso se consideran residuos, que ya llegaríamos ahí, pero si todavía no hemos llegado, lo vamos a llamar de momento residuos. Pues bien, si entre esos residuos están los sentimientos, las emociones, venga, las incorporamos. Y utilizan las emociones como si fueran otra beta de conocimiento y otro elemento a controlar, organizar y del que sacar fuerzas. Pues no. No, porque se dejan ahí el inconsciente. Me preguntan ante la verdad de la gracia, ¿qué es el mundo interno? El mundo interno, ya lo dije ayer, es de nuestras 24 horas del día. Hay muchas en las que no tenemos soberanía sobre ellas. Yo no puedo deciros me voy a soñar con vosotros. No. No puedo decir te, puedo tener una cierta soberanía sobre una parte de mis 24 horas, pero ni el mejor de los casos puedo aspirar a que eso sea total. Sí que sería una aspiración omnipotente. Pensar que yo puedo controlar todo, como yo oía en la televisión, y está todo bajo control. Había habido un incendio en un sitio, no, ahora ya se ha eso, y ahora ya está todo bajo control. Esa frase es aceptable en un contexto concreto y de andar por casa. Pero es que los filósofos, los pensadores, los políticos y los líderes sociales y los profesores y los alumnos, mucha, mucha gente, pasa ese deseo, todo bajo control. Y le, si tengo a mi hija que le pasa esto a mi hijo que tiene una depresión que no se puede levantar de la cama, vamos a ver. ¿eh? Y les mandan, antes les mandaban con eclesiásticos, hasta con militares, o con personas que les enseñaran, les sacaran de ese pozo, como si una depresión se fuera a, cu a curar, mandándoles con personas no, no expertas. Si se, cuida, si se cura, será con la ayuda de personas muy cualificadas y muy preparadas y si se cura. Hoy no basta con que te den órdenes, como los vigilantes hacen. Estás deprimido, levántate, anímate. No es tan fácil. Las cosas no se hacen con silbatos y con órdenes. En la vida el silbato, la precisión, la puntualidad, que son magníficas, sirve para ciertas cosas, pero no sirve para todo. Tened cuidado, si a alguno le gustan estas ideas y las profundiza y las utiliza, que los vigilantes no son cualquier cosa, porque ellos se plantean la vida, Erasmo de Rota me lo deja. Claro y verbalizado, como una guerra. E inmediatamente van a identificar en ti a un enemigo. Si no piensa este o se sale de, del quicio en el que yo tengo enmarcadas mis ideas, este señor o esta señora es un enemigo. Y te van a tratar de buscar la disputa. Si entras en la disputa con ellos, ya se acabó el mundo. Porque lo malo que tiene la disputa de los dialécticos es que el resto del mundo no lo ves. Estás viendo un paisaje precioso. Se ponen dos allí a pelearse y a sacarse las navajas, y ya no tienes ojos nada más para acá. Eso se te ha olvidado el paisaje, se te ha olvidado las aguas cristalinas que vienen y alimentan a la gente de la ciudad, se te ha olvidado lo que está creciendo, se te ha olvidado lo que disfruta allí esa pareja de amantes, los niños jugando al balón y los ancianos corriendo. Se te ha olvidado un mundo riquísimo porque te han puesto ahí una pareja de, de, de navajeros y te fijas en eso. Esa es la técnica de los dialécticos. El tertium exclusus que decían los filósofos en latinos. Crear una polémica, un debate y ya no existe más. Pues mire usted, usted es marxista, que Dios lo bendiga por toda la vida. Usted es lenista, pues mejor. Y usted es ultraliberal, pues mira qué bien, a disfrutarlo, larga vida. Y usted es anarquista, pues estupendo, aquí estamos todos, que somos de colores y razas distintas. A vivir, no es problema. No, pero no quieren eso, no quieren confrontación. Porque piensan esta es otra perversión muy mala, muy mala que han hecho a mucha gente sufrir, que el conocimiento viene de la disputa. Y eso es algo muy medieval, de las disputas de Barcelona, de las disputas de París, de las oposiciones, como dicen siniestramente en la promoción de los profesores en España. Tienes que pasar un ejercicio se llama oposición, y que tenía un ejercicio, y que ya lo han quitado hace 30 años, que era la trinca. O al menos así lo decía la gente, no sé cómo era el nombre técnico, que, un, que permitía que cada candidato insultara al otro y le denigrara. Hay que tener ya una visión muy pervertida de lo que es vivir juntos en un sitio para construir la vida, sin destruirnos, para permitir esas, esas técnicas. Pero hoy todavía las tenemos. El conocimiento como poder. Claro, imaginaros que si el conocimiento es poder. Había mucha gente, incluido algunos de nuestros amigos republicanos de la barraca, que pensaban que llevar conocimiento a los campesinos era darles poder. Unos colegas míos jóvenes, jovencitos de ciencias políticas en la Complutense, hicieron una excursión por la parte más pobre de la Sierra de Madrid en los pueblos para enseñarles ciencia política allí a la gente de los pueblos. Ellos le preguntaban, oye, qué tal te sale? Dice, bueno, no muy bien. ¿Cómo tú, un jovencito, pudieras enseñar política en el sentido más profundo a la a unos ancianos? ¿Qué arrogancia es esa? Si la política es el arte de quien manda a quien obedece, implica la traición, implica la avaricia, el dominio, el sadismo, el masoquismo, implica cosas muy hondas, la omnipotencia. ¿Y tú crees que tú le vas a enseñar? Pero bueno, eso primero hay que enseñar también si la otra parte te lo pide. Pero no en la dialéctica. Así que, ¿cómo se puede salir uno de ese laberinto en el que estamos ahora? En mi opinión, es el laberinto que amenaza al planeta, y que probablemente se, le, se nos vaya a caer el único instrumento que tenemos de control y de, 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 de montar el gobierno público, que es el Estado, eso es otra cosa, yo no soy antiestatalista, es que más bien veo que es que el Estado empieza a desintegrarse solito, pero solo, es que hay zonas de los países en que ya no controla las calles el Estado, en donde es peligroso pasear, y en donde... Los parlamentos están todos movidos por el dinero de los lobbies, por así decirlo. Y en donde te empiezan a decir no, no, cuidado, cuidado. Y en donde la población tiene la sensación y la experimenta de que el Estado no controla esas tendencias tan malas como son los monopolios y la influencia de las leyes en la creación de las leyes por el dinero, los lobbies o los intereses partidistas. Esto siempre ha existido, ese problema en la política. A lo mejor es que ahora tenemos más, cultu más cultura y tenemos la piel más fina. No digo que no, pero desde luego ya vemos que no nos basta con estados que estamos convencidos que están los partidos todos llenos de escándalos, de recaudación de dineros de forma fraudulenta, fraudulenta y que siempre acaban siendo en la influencia de empresas, de personas, de intereses sobre los intereses públicos. Esa confusión entre lo público y lo privado, hoy la tenemos por todas partes. Y nos preocupa, porque vemos que los Estados intentan, montan comisiones de investigación, eh, tal, y bueno, algo se hace, desde luego, no digo que no. Pero otro, otro síntoma peligrosísimo es que los Estados tienen dos lógicas. Una, cuando el Estado está trabajando para sí mismo, que tiene, eh, como se dice en Estados Unidos, el, el true process, tiene los mecanismos de la justicia que se respetan generalmente en eso de forma admirable. Y aquí me imagino que tenéis unas leyes, un tejido jurídico normativo y unas instituciones que tienen mucho cuidado en proteger los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Pero, ¿qué hacen estos países cuando salen fuera? A eso ya no se lo preguntes. ¿Qué hace cuando alguien viene y quiere subir por una valla para entrar, como pasa en la Unión Europea? Un pobre muchachillo que una vez os contaba ayer, quiere subir por la valla o viene en una, en una barca, ahí que medio se unen. Y me lleva la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Dices, pero este muchachillo, ¿qué es? No es un delincuente. Viene con la ilusión de su. Pues, ¿no? ilusión tendrá? Pues de encontrarse una novia guapa, de llegar a tener dinero, de estar en un país más rico, de hacerse otra vida. Y eso no es ningún delito, ninguno. Pero la cuestión está en que hoy, para vivir, hemos necesitado trazar las líneas territoriales. Me diré, ¿es que había que hacerlo? Y yo diría, pues sí. Yo no digo que no. No hemos sabido hacerlo de otra manera, pues a tener lo que tenemos. Pero eso. Desengañaros, no va muy lejos. Yo hablaba con vosotros hoy en la comida y a mí no encontraba diferencia de que erais mexicanos. Es que me tengo que poner no que cuida, que son mexicanos, se me olvidan. Cuando empieza el mundo interno a funcionar, cuando empieza a funcionar la conciencia del escenario corpóreo de la vida, y para la teleaudiencia, y esa otra franja de mi vida y de mi inteligencia que no controlo yo directamente, esa parte es importantísima en la elaboración de mi vida. Metáfora. Y analogía. El propio Platón, ¿eh? tan autoritario, él ya tenía la idea de que cada uno lleva una ciudad dentro. ¿no? Llevamos una ciudad interior y existe luego la ciudad de fuera. Fijaros que habrá alcaldes de una ciudad, aquí se le llaman alcaldes también, supongo, al, 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 al regidor de una ciudad, que está dirigiendo la ciudad y a lo mejor la dirige muy bien, pero ni ha visitado muchos barrios de su ciudad. Y la organización de la ciudad, la inteligencia de la ciudad, ¿quién son? ¿El alcalde, los policías, los funcionarios? No, eso es una parte importantísima. Pero luego hay el comerciante que levanta el cierre, eh, la maestra que está con los niños, el señor que está cuidando las heridas de como un enfermero, todos esos son la inteligencia de la ciudad. La inteligencia de la ciudad es todo ese entramado rico que trabaja día tras día, pero... Vamos a pensar que la inteligencia de la ciudad solo en la parte consciente de esa ciudad, que son los funcionarios y los políticos, los concejales, los regidores y el alcalde. Pues igual en nosotros, en nosotros hay barrios enteros que no conocemos. Hay veces que viene una persona y te suscita que tú saques ese barrio que no sabías que tenías. Y de pronto eres consciente de que hay partes tuyas enteras que son igual de importantes que la que aquí se presenta como Javier Roy, igual que el lorito que habla y dice y usa las palabras. Hay otras partes, barrio de mi ciudad interior que son tan importantes como esas y que están en silencio y que contribuyen a la riqueza de mi pensamiento, si es que la hubiera, que contribuyen a la forma de hablar, si lo hago de una forma pacífica, onda fructífera, de una forma enconada, en sí misma estéril. No es producto de Javier Roy, que está ahora eligiendo las palabras y controlando lo que dice, que por supuesto lo intento hacer para dar una conferencia lo más eh, comprensible. No es suficiente. A mí cuando uso las palabras me viene toda esa tradición mía de mis maestros, de mi cultura y de mis experiencias infantiles. De hecho, si a un niño o a una niña a los cuatro primeros años de vida le quitas esas experiencias, se te quedan luego a lo mejor en nada. No pueden luego tener esa riqueza en, en, la, en, en la verbalidad, ni esa riqueza en la musicalidad del pensamiento. Luego a la audiencia le diría, fijaros que el mundo interno es como en una ciudad los barrios que no se ven. Sería igual la ciudad sin todas esas señoras. Me acuerdo, yo conocía a una señora en el, en el mercado de Durán, una ancianita que cuidaba la tienda como un primor y luego hacía la comida a sus nietos. Eso no los verá nadie porque no salen en pantalla, ni les invitan como catedráticos a Alfonso Reyes. Pero están haciendo un trabajo igual de importante o muy importante. Y esas partes que trabajan, que construyen, que aman, que viven, que sufren, que se alegran, contribuyen al producto de lo que es la vida de una ciudad y no solamente el alcalde, los funcionarios y los profesores. Que por muy importantes que seamos, no dejamos de ser un elemento de la ciudad. Luego, si yo quiero hablar con Ciudad de México, ¿tengo que hablar con el alcalde? Sí. ¿Tengo que hablar con sus catedráticos? Sí. ¿Tengo que hablar? Sí. Pero hay más. No he conocido Ciudad de México si no me paseo por todos los barrios y, si, y aún así es imposible conocer toda la hondura y la trascendencia que hay de sentimientos en la ciudad. Eso pasa con una persona. No se puede conocer a una persona diciendo, a ver, ¿usted quién es? Yo estoy aquí ¿sabes? y presentar la identidad. Eso es un símbolo, una pequeña, un pequeño mecanismo en las relaciones sociales, nada más. Pero eso, con eso nos hemos quedado. ¿Y cómo conoce México se conoce así? pues no hay, nunca nos vamos a conocer todo lo que somos. Es más, los de enfrente, los que hablan con nosotros, nos ayudarán a conocerlo. Lo que quiero deciros con esto es que cuando ahora estamos viendo la ciudadanía que tenemos, ¿cómo se puede haber montado el concepto de estado de sociedad, de leyes y de eh, antropología, de ciencia social, con ese muñequito? Por supuesto, porque hay muchos científicos sociales que no lo hacen así. Pero en las leyes, en las ciencias sociales y en la ciencia política, en general, al ciudadano se le ve solo con la parte, que, lo que es su conciencia. Es más, se quiere saber lo que piensa y que recuerda, como le dijo Freud a una señora. Dijo, oiga usted, pero si los católicos somos iguales que, el, que, que, que en el psicoanálisis, en la confesión, es como un psicoanálisis. Y a muchos están convencidos de eso. Y le dijo, no, señora, porque en una confesión lo que interesa al que confiesa es que usted le diga todo lo que se acuerda ya la palabra confesión tiene una carga ¿no? política usted tiene y si usted no dice algo porque no se acuerda pues no, la confesión es buena le dice pero en el psicoanálisis lo que nos interesa es lo que usted no sabe o no recuerda o, o, o no es capaz de recordar ni siquiera es la anamnesis platónica no 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 es que hay muchas partes de nuestra ciudad que están viviendo que primero tienen una importancia en el producto interior bruto Generan cultura, relaciones comerciales, protegen nuestra ciudadanía, cuidan la higiene. Todo eso que se mueve, yo veo ahora en el hotel a las cinco de la mañana cómo se está moviendo la gente allí. Esos son fundamento de la vida, la higiene y la construcción de la vida, de la realmente la vida política. Y no el simulacro que hacen muchas ciencias sociales que parece que están hablando de unos mecanismos que se dejan fuera. Eso es lo más terrible. Se dejan fuera realidades que no contemplan. Por eso las ciencias de la ciencia política están en un momento delicadísimo porque se van a quedar hundidas, solas. Los estudiantes de ciencia política empiezan ya a no creer en lo que les dicen en las aulas. No se puede estudiar a un, a un ciudadano si no se tiene, tiene 24 horas y muchas estará dormido. Sí, y qué? Y cuando uno duerme, no está viendo, hasta te puedes morir. Hay gente que se duerme y no despierta. Cuando nos acostamos y luego nos levantamos, han pasado muchas cosas, hemos vivido intensamente, hemos resuelto problemas, hemos complicado nuestras vidas, sabemos que estamos viviendo, si ustedes quieren, a los más tradicionales, bueno, viviendo no también como cuando usted está ahí bailando con los ojos abiertos. Tardé mucho tiempo en darme cuenta que esa sociedad pinta la justicia como o la esculpe como una como una escultura, como una escultura en donde aparece una suele ser una mujer, con una balanza es decir, ¿eh? ponderando, sí, sí, tienes razón, y, sí, sí, ponderando con la balanza que pesa, pero efectivamente, efectivamente iba a decir eso, buenísima observación, buenísima, pero con una venda, y dije, bueno, ¿y la venda para qué?, pues a mí me contaron, y así me lo creí, hombre, la venda está para que un juez, una jueza, no, cuando viene alguien, sea ecuánime, porque si viene su, su sobrina o su sobrino, ya no va a ser imparcial, eso ya es una burla del aristotelismo. Porque para los que somos músicos, bueno, músicos, amantes de la música, tenemos oído. Tenemos oído. Yo cuando ponen en España que doblan las películas y salen las voces, sale una voz que a un actor y luego oigo esa otra y yo ya no me puedo concentrar porque pienso en la voz y se la ponen a otro actor. La misma, son voces. Bueno, pues ya poner que la justicia, si le tapas, ya no va a haber, pero no tienes oído. Vamos, yo viene mi sobrina. La, ya, mi sobrina, pues ya, si nos tragamos eso en esas personas que van y hacen paradas militares, de la ciencia al rigor la, y que les echan filípicas completas a sus estudiantes por falta, falta de exactitud, de precisión, de rigor, es lo que dicen, tragamos ya eso, que es mucho tragar. Se me ocurrió otra cosa, y es que ¿por qué le pone la venda? ya Metiéndonos en el aristotelismo, digo aristotelismo porque Aristóteles pone la vista por encima de todo y la claridad. Por encima del oído es el gran, la gran capacidad que tiene el hombre de conocerse a través de la vista y la luz. Pues sencillamente, en que en la justicia la podían, yo pensé, ¿por qué no la pintan o hacen las esculturas con los ojos cerrados? Tan fácil como, así, pues, a ver, ¿qué pasa? Y mi sobrina. Y la voy a juzgar como si fuera el. Eh, el enemigo de ahí enfrente. Igual. Pues cierran los ojos. Y no. ¿Y sabes a la conclusión que yo llegué? No sé si la compartiré. Porque la venda es esencial. La venda lo que te dice es que la justicia siempre está despierta. Es más, está diciendo, tiene los ojos abiertos. Y los tiene porque la justicia es, 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 es intrínseco en ella estar despierta. La justicia nunca está ensoñada ni puede... No. Tiene que ser una justicia despierta. Es el canto a la a entronizar la parte vigilante de nuestras 24 horas. Lo han hecho muchos pensadores, ya os lo decía, de los fundadores de los dominicos, o de los, no el fundador, pero el cerebro de los dominicos, de los unos, de los otros. Todo el pensamiento de la sociedad vigilante entroniza la vista y deprime el oído. No así la tradición judía. Hanaren se dio muy bien cuenta de esto. Es una de las pensadoras, por muchos otros motivos, creo que compartimos que es una gran, gran figura. Esto lo vio muy bien. Sin embargo, su discípulo, el Don Walling, a veces, que es mucho más asimilado, decían: mmm, Pues no estoy de acuerdo con ella, y parecía: Yo sí estoy de acuerdo completamente. El canto a la luz, claridad. Os comentaba el caso ayer de Hamlet, pero hoy no me quiero detener. Así que, salir del laberinto, tenemos un gran problema. El Estado, que es la pieza clave, esa franquicia, que en la ingeniería del gobierno, y aquí estamos en un templo de la ingeniería, empieza a hacer aguas por muchas partes, ya se habla, ellos mismos hablan del estado fallido, el otro día me hablaban de una persona, no, no, en tal sitio, una persona de esa corriente de pensamiento, ya es prácticamente es un, llaman la palabra narcoestado, yo no sabía que se usó eso ya, es decir, que la idea de la democracia, que es un diseño ingenieril, que permite que muchos seres humanos vivamos juntos sin destruirnos, y articulemos nuestros defectos y nuestras virtudes, mediante unos mecanismos como es, la representación por elección directa o elección eh, elecciones periódicas y la aplicación de la ley y la construcción de, de las instituciones. Esto ya no funciona. No sirve para parar el camino y los pies a los tiranos, ni para frenar a los lobbies económicos, ni para hacer que se den leyes que van en contra de la población, y la población lo sabe y lo sabemos todos, pero vemos que esa persona no va a ir a la cárcel, porque tiene detrás un lobby muy potente y todo el mundo no va a ir no va a ir no queremos ir, y no va o aparece una gran compañía de no quiero decir el ramo porque me van a llamar antisistema que no lo soy porque entre otras cosas yo estoy no puedo ascender más en mi carrera para los que pues, este señor es anti yo no soy antisistema porque en el sistema estoy con cátedra ahí estupendo más bien estoy cómodo lo que ocurre es que mmm, empezamos a sentirnos desvalidos estos, esto va a pasar, esto va a pasar. Voy a ver, una, evitar la corrupción. Me han sí, sí, voy a admitir un comité de investigación y pongo a mi cuñado al frente del comité o uno de mi partido. No hay mecanismos que controlen y garanticen con un mínimo de honestidad, es la que todos entendemos, la limpieza de las instituciones. Así que las instituciones se corrompen. Pero hay otra perversión mayor. Y es la dureza del tratamiento militar de la política. Al estar todos militarizados, ya lo que se ha desbordado es la actuación de los ejércitos en el campo internacional. La megapolítica, que es el comportamiento que tiene México o España o Italia o Nueva Zelanda de puertas para afuera, digamos, eso tiene que ser importante. Es como si uno en su casa es exquisito con sus hijitas y con sus hijitos y todo allí funciona, que es algodón de color de rosa. Pero sale a la puerta y coge el coche y, bueno, y empieza a dar allí, a acelerar y a pegar gritos y a dar pitidos. Y digamos, bueno, pero si usted cree en esos valores, cree que es más constructivo para la ingeniería de, pública y de los gobiernos, de personas y de instituciones, y eso, ¿por qué no lo aplica cuando va fuera de su puerta? Porque cuando van fuera de su puerta existe todavía la invasión. Y vuelvo a utilizar esa palabra, yo no soy anti nada, pero pues sí las invasiones. Y han existido siempre. Porque, ¿cómo se ha hecho la geografía de los países? No que me metiera el caso de, de México. Porque podía mencionar también el caso de Guatemala, que le quitaron un trozo de territorio. O los españoles con los catalanes, o los italianos. Hoy día, si bien el Estado, una de las cosas que se quería es evitar la guerra civil. Intentar por todos los medios un conjunto de instituciones y aprovechar las tradiciones y la sabiduría política para que se pudiera vivir en un país sin guerra civil. Pero nunca, ni en la mente de aquellos diseñadores, estaba que eso mismo se extendiera al exterior. Es más, algunos de ellos, los más célebres, todos curiosamente calvinistas, como es Hobbes, dicen, no, 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 fuera ahí ya no rigen las leyes. Fuera es la intemperie. Cuando tú no salgas de tus fronteras, ahí te vas a encontrar enemigos. Ahí todos son enemigos. Todos, todos. Y hay que ir pertrechado, organizado, armado, esperándote lo peor. Guerra sin guardar. Le dicen, bueno, pero ¿y cuáles son los más peligrosos? Tú te esperas, bueno, va a decir los comunistas o los capitalistas. En su época, que no había esas cosas, pero hubiera dicho el equivalente, dice, no, no, los más peligrosos son los de al lado, el vecino, porque es el que le tienes más cerca y el que más te puede agredir. O sea es que la vida de los estados, la vida de las democracias, llevan en, en la semilla, por eso digo que el liberalismo solo ha hecho que florecer esa semilla negativa, es. La vida es una guerra. Entre nosotros podemos crear un espacio, como se hace en España. En España se ha fracasado mucho con hacer un estadio, un territorio libre de guerra. Pero las familias españolas cierran la puerta, aquí somos la, la familia, y en la familia aquí sí que no hay, se intenta. Fracasa en la familia y fracasa en el Estado. La familia es de los centros de peleas. Me decía mi maestro Eckstein, el libro que más se vende en Alemania es El Código Civil. Y el, los juicios más frecuentes son por herencias. La pelea de las herencias. El mismo eslogan de la Revolución Francesa, que no lo comparto en absoluto, liberté, bueno, esa más o menos me gusta, la apoyo. Egalité, si no existe, ni como desideratum. Pero ya, bueno, puedes volverte tolerante, pero ya el que no soporto y que me parece tal es la fraternité. Fraternidad. La fraternidad es una palabra amenazadorísima. Para empezar, fraternidad significa orfandad, niños sin padres y soledad. Y los niños sin padres, en aquella novela del Señor de las Moscas, acaban siendo asesinos. El abandono genera locura, destrucción, el abandono de clases de, un, de minorías, el abandono de los barrios, el abandono de la gente sin medios. Todo eso lo que está generando es locura. No es que genere violencia, genera locura. Porque a ti. Te puede pasar que te degradan porque tú, no sé, pues porque eres española en México o porque seas de otra raza. Bueno, puede ser que tú lo aguantes, pues tienes una formación y pasa el tema. Pero ¿y si va tu hijita y viene un día al colegio llorando y la han insultado por su religión o su color de piel? Entonces probablemente esa persona no se aguante y se convierta, coja un fusil. No se puede humillar a la gente, pero no por cuestiones ya morales, es que en el desarrollo de la ciudadanía. Hoy sabemos que la injusticia, palabra política, no psicoanalítica, sencillamente una palabra política, genuinamente de la teoría política, la justicia enloquece, como en aquella película de matar a un ruiseñor, cuando dicen es que le mató a la policía por la espalda, sí, el policía es que se, se había vuelto loco, sí, porque le habían hecho una injusticia flagrante a aquella persona y cuando a la gente le humillas constantemente y le rompes sus deseos, les frustras y les humillas en público, sobre todo, eso produce locura. Y a un niño sería muy fácil enloquecerle. Los niños, cuando vienen de países totalitarios, de haber estado abandonados, muchos de ellos vienen con grandes posibilidades de estar psicóticos. Porque el abandono, la humillación, eso no es de ideología, es que te va a generar bolsones de locura con lo que eso significa. Claro, luego es muy difícil. ¿Y usted por qué habla de eso? No es psicología. Una población que se que vive en esas incoherencias. en casa todo muy bien, pero en la calle todo muy mal. aquí, dentro de nosotros, el due process y todo lo que tú quieras. pero cuando vamos a otro país, tenemos, pues, cárceles descontroladas o, o, o tenemos colonias en las que se hacen barbaridades. y en el fondo, tú piensas que una persona, si es de los tuyos, es mejor que si no es de los tuyos. eso funciona. parece una cosa eh, Tribal, y, pero todos sabemos que funciona. ¿Cuál es la lógica de la política eh, fuera del Estado? En el planeta que ya lo vemos y lo hemos visto desde fuera, y que ya hemos visto que es un habitáculo común, porque es que ahora lo vemos y que nos comunicamos en tiempo real desde cualquier lado a cualquier lado. En ese planeta, vamos a ver, ¿qué leyes hay? Esa creación tan maravillosa, toma tradición para que no piensen que yo soy antisistema, que es la ley, la lex romana. La idea de que se puede construir democráticamente un pautaje, más o menos eh, generado por instituciones fiables, que garanticen que no va a haber al menos tiranías, ni la brutalidad de, de la, del abuso ni del matoneo. Como volviendo a Maimón, y decía, si vas a un pueblecito y llega ahí una ancianita, está vendiendo cosas caras, joyas, y llega un matón, grandón, un gigantón, no un, matón, un gigantón, y compra y le paga por pues aquí hay ley. Porque ahí el, el matón o el grandote no aplasta al pequeño. ¿Por qué? Porque hay debajo una ley, una ley construida cívicamente de muchos años, de amor a la, al respeto, a, a la paz, al trabajo creativo y también al coraje cívico. Y esto permite que esas personas no estén ahí al albur de que venga el más fuerte, el más, el más, fuerte, el más perverso, el que tiene las escopetas o el que tiene el dinero. Ya sabemos que eso triunfa y que así se organizan las cosas, pero es que la inteligencia de los maestros y de las ciudades y el coraje cívico lo que intentan es generar una ingeniería pública que no tenga esos fallos ni esas goteras. Y para eso hace falta la inteligencia, para construir lugares en donde verdaderamente se pare los pies a la corrupción, que viene a ser tiranía, a, a la humillación que nos hacen cuando una persona se ha llevado millones cuando los demás los necesitamos y los pagamos o al desprecio por ser de una minoría, por su ide las identidades famosas esas que a ver si ya se van desmontando su identidad sexual, su identidad de raza, o su identidad... porque una persona tenga otro color de piel, pero de qué vamos a pues funciona porque una persona vive en un barrio funciona y miren a lo mejor no funciona entre usted y yo que ya nos lo queremos vale que usted más pero ¿y nuestros hijitos qué va a pasar cuando esa niña vaya inteligentísima y no tenga acceso a los mejores medios entonces ahí viene la furia la furia de lo esquizoide, la furia de la locura, que es la conexión de la justicia. Bueno, entonces yo solo querría aportar aquí un par de cosas, porque el tiempo se nos va. Una pequeña aportación, las otras yo no me tomen como, no sé, exagerado, yo les remito a los libros, porque aquí no me da tiempo. Son una pequeña contribución que hay colaboradores míos. En concreto, dos de ellos han trabajado y uno de ellos. Y, y yo, bueno, esto me apunto a lo que ellos han pensado. Es la, el ir dándonos cuenta que el concepto de ley que movemos, que hoy tenemos y que asumimos y que utilizamos, en realidad no es ley. Y eso nos está poniendo muy incómodos ya hoy, es, ins, es insufrible para los más jóvenes. Porque los más jóvenes, como les dije ayer, los niños no hablan del tiempo. ni Empiezan a hablar del tiempo, ni de hay que ver, bueno, no hablan de esas obviedades. Parece ser que los niños, cuando juegan al bas, a baloncesto, me decía un colaborador mío, Jorge, Loja, Jorge Loza, los, los niños no intentan, él trabaja de árbitro, los niños no intentan engañar al árbitro, hasta una edad, a partir de una edad ya sí le intentan engañar. Bueno, aquí me dejo pensando, Hoy, lo, ¿qué es lo que llamamos libertad hoy? Yo he hablado con mis estudiantes, no solo españoles, y me di cuenta de que ellos llaman libertad hacer lo que te dé la real gana. Yo, si fuera millonario, entonces sí que sería libre, haría lo que me dé la real gana, es decir, a mi libre albedrío. Pero eso se lo secundan sus maestros y sus religiosos, el libre albedrío. Y se lo secundan, agárrense, los grandes padres de la democracia. En concreto, en, en la tradición cristiana, que toma la tradición latina, la tradición clásica y, por supuesto, la religión judía, que es la religión cristiana eh, puesta al día, según piensan ellos, en esa tradición... Aparece la idea del libero arbitrio. Agustín de Hipona, uno, Hannah Arendt decía es el filósofo más importante del mundo de habla latina. Agustín de Hipona, que es un hombre terrible por su inteligencia, pero también por el contenido que, que tiene el buen señor, yo en eso no estaría tan de acuerdo con Hannah. Este hombre eh, plantea y articula ya el concepto del libero arbitrio. ¿Y qué es eso de arbitrio? Arbitrio significa. Ser un árbitro y ejercitarte como árbitro. Esa sería la cualidad de ejercitarte como árbitro. Pero ¿qué es lo que... ¿De dónde sale un árbitro? ¿Estamos en el campo de la ley? No, no. ¿El arbitraje es alguna parte del derecho? ¿Alguna parte refinada y evaluada del derecho? No. Es un mecanismo que está metido ahí en los intersticios de la ley, pero en donde se hace como una, una vía, ¿cómo se llama, un atajo. ¿Mm? para muchos momentos en que la ley, con todo su rigor y toda su riqueza de matices, pues puede resultar super, ya excesiva. Si yo este bolígrafo viene ahora y me dice, es mío, y yo le digo, es mío, pues nos vamos a ir a un juzgado, tardaremos a lo mejor un año, costas judiciales sería pues, un trastorno innecesario. Y bueno, pues vamos a decírselo a, a la profesora, que los dos confiamos mucho, o a la decana, y que ella decida. Ese sería un mecanismo de arbitraje. Ceder nuestros derechos, ceder nuestras capacidades y nuestros derechos que nos, que nos dotan las leyes vigentes en el lugar y recurrir a un mecanismo más rápido, más eficiente, y que vamos a salir de ello en, en breve. Ni hay costas judiciales, ni se tarda nada. Eso está bien, pues hombre, está bien para una cosa trivial y sabiendo que siempre que ejerzas el arbitraje, atención, siempre que alguien esté ejerciendo de árbitro, siempre que uno de ustedes esté haciendo un arbitraje, piensen que, por definición, se están saliendo de la ley. Es un subterfugio para salirte del campo de la ley, y decir, bueno, las leyes que se queden ahí, en este caso que ponía yo como ejemplo, porque son carísimas y no viene a cuento para una cosa tan pequeña, pero nos estamos saliendo del campo de la ley, evitando la ley, negando, y yéndonos a un terreno extra legal. Pero es que eso ya no se ha hecho solo para dilucidar la propiedad de ese bolígrafo, que ahí pues puede ser un buen un artilugio. Es que eso se utiliza en general. y se, se, se empieza a plantear la vida de las personas como un constante ejercicio de arbitraje, en donde lo importante para lograr la grandeza, la riqueza de espíritu y la. No sé, la eficacia de nuestras vidas y nuestra creatividad en ser árbitros ser árbitros de nuestra propia vida es como por eso te dicen los chavales dicen, no 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 es que o los chavos nosotros decimos chavales de allí te dicen no es que yo lo que quiero es que me toque la lotería esa omnipotencia muchos millones de, de euros y con eso yo ya haré lo que me dé la gana yo ya fuera las leyes yo soy árbitro y el árbitro que se da a sí mismo un reglamento porque qué es lo que hace el árbitro le, tratan, le trazan un campo para allá la línea, la línea, no sé si os habéis fijado, pero en, en los mapas, en concreto en África, hay países que están trazados como si lo hubieran hecho con una, con una regla, o sea, poner la identidad nacional, la riqueza que eso significa, enfundárselo como un, como un vestido a las de allí, con un tiralíneas, ¿no? y vamos a montar este, sí, esta es Liberia, sí, para mandar ahí a los eh, africanos, norteamericanos, ya es el capital, Monrovia, como el presidente Monroe, pues venga y ahora vamos aquí uno que se llama pues, como hacían antes. Vamos, aquí hay un me queda hoy había un club de no sé de qué es, de béisbol o de se llama los Cangrejeros de no sé dónde, de un pueblo del norte de España. Venían y montaban las guerras como su país. Bueno, eso está bien, pero montar todo el articulado y los fundamentos más profundos y esenciales, como dicen los aristotélicos, de la vida en ese mecanismo que es trazar ahí unas identidades nacionales y un territorio, eso es varina de otro costal. ¿Y qué es un territorio? Pues es que ya te sales de la tradición de la ley romana en buena medida y de, de las tradiciones más ricas democráticas e introduces un factor que será muy bueno, pero es peligrosísimo ahí hay un territorio e inmediatamente hay un árbitro. Y ahí va a haber un árbitro que va a ser el Estado, árbitro que controla, domina, puede matar a las personas legalmente, legítimamente, perdón, y puede construir las leyes y puede desmontarlas y hacerlas. Ese artilugio llamado Estado ya tiene otras referencias y es la esencia de arbitraje. Y si tú te nombran árbitro de ese campo de fútbol, tome usted, ¿qué es lo que te van a dar? Primero un reglamento, no te dan leyes, te dan reglamentos, y el reglamento, lo tienes que hacer ahí, mandarío que se cumpla. Y te van a dar un silbato. Luego, las personas que viven a su libre albedrío, que sepan que se han convertido en árbitros. No son jueces y si son profesores, no escucharán con paciencia y sin agobio a sus alumnos. Les despacharán, porque eso es lo que hacen, no les dan, les despachan en cinco minutos. A ver, ¿qué quieres? Siguiente, pero abrevia. Porque no saben, ni tienen sentido, ni lo han querido aprender, ni han tenido maestro. Oye, no seas un bárbaro, una bárbara, porque estás utilizando como un déspota unas cualidades que pueden herir a los demás. Porque estás siendo no solo disfuncional, estás cargándote a tradiciones riquísimas democráticas de gente muy lista y muy sabia que como lo sabía no dejaba que se hiciera eso. Y por eso decía Maimonés, si a alguien le acusamos de algo, hay que decirle claramente de qué le acusamos y darle 28 días, el mes lunar, para que se prepare su defensa. Por eso se crea la habeas corpus y por eso tantos juristas han meditado sobre todos meca esos mecanismos que nos tienen que hacer evitar caer en la omnipotencia. Pero si yo me convierto en el árbitro, pues ya está, ya no hay Los árbitros no dan sentencias. El arbitraje internacional, este que está montado en términos económicos y de empresas, ¿qué es lo que hace un árbitro? No da una sentencia, da laudos arbitrales. Y en una sentencia de un juez siempre hay un juez superior al que se puede recurrir hasta llegar a la seguridad, que es imperf muy imperfecto. Pero en los juicios hay contingencia, no así en muchos países. Yo al pasar por el, por el tecnológico he visto esa sala de, de, de juicios, esa sala tan preciosa para que los que estudian aquí eh, practiquen, efectivamente, porque en un juicio hay contingencia, nunca sabes lo que va a pasar. Porque, si en un país, vamos a decir, cuando en la época de Stalin hay un juicio y entra el hijo de Stalin que le van a acusar, ya sabes lo que va a pasar. O a un sobrino de Pinochet, que iba. o de Castro. En un país libre, por muy bien preparado y por muchas pruebas que tenga, a favor, nunca sabes. Siempre hay un elemento de contingencia en un juicio como cuando vas a tocar una obra que te sabes muy bien, te puede salir mal, o ese día no está inspirado, no está garantizado el control de todo, se trabaja mucho, el músico trabaja ocho horas diarias, ya quisieron trabajar los profesores tantas horas, se trabaja ocho horas diarias, se cuidan los, los tiempos, la afinación, con esa actitud exquisita, y aún así se tiene la convicción de yo no me va a salir como decía Claudio Arrao. yo no sé cómo voy a tocar el, el 20 de mayo que tengo un contrato firmado con la BBC. Es más, decía al final el buen hombre, ya con ochenta y tantos años, el pianista Claudio Arrao, chileno, dice: Yo al final ya no toco ni para el cronista del New York Times, ni para mis maestros, ni para mis amigos, ni mis decimos, dijo una frase que se me quedó, que la deberíamos utilizar en la política democrática. Yo toco para el piano, porque hay que tocar para el piano. Y tienes que construir las leyes para el bien de tu ciudad, y sí, para muchas cosas que te van a hacer, que si mañana te llevas un dinero que no estoy, dices, ¿yo de qué me llevo esto? ¿Pero de qué me voy a llevar esto que le hace falta a tanta gente aquí? ¿Eh? ¿Pero qué? Y porque sean unos procedimientos muy profundos, pero que tú no vas a poder ir con toda la, la corrupción que hay, no vas a poder enfrentarte a ella si no tienes unos anclajes históricos de muchas personas que han trabajado en esa línea, coherentes, honestos, que con sus defectos han ido montando una tradición de libertades y de una administración, eso sí que son políticas públicas, que planten diques contra la tiranía, no los dictadores. Los dictadores, incluso puede haber alguno benigno por ahí, no digo que no, como lo fue César, pero los tiranos. Y ahí vienen dos cosas. <coughs> la transformación del Estado está viniendo ya, el deterioro. Y, y vendrán enseguida, claro, los... ¿Y usted entonces qué opina? ¿Qué va a haber? ¿Qué ideología postula? Pero ya piensan que te vengas aquí con un librito a dar un catecismo. Yo no postulo nada. Yo estoy comentando, parándome a pensar sobre las cosas que están pasando. Porque las ideologías, entre ellas solo hay que escuchar, a los marxistas, como te hablan de los liberales, corruptos, sinvergüenzas, todo mentira, una democracia falsa, horrible, y están hecho guerras unos con otros. Y oyes a los liberales los marxistas. Es una patraña, la dialéctica hegeliana, mentira, totalitario, tal. Si entre ellos ya se han despedazado, no tenemos que venir aquí ningún listo de, de, de tan lejos como vengo yo, aunque me sienta tan cerca de vosotros. No tiene que venir ningún listo para aquí. Si entre ellos se despedan, no sirve. Y si sirve solo para los que ganan, que son el 20% de la población, se hablan que se señalan así como para darse disparos. No se escuchan, no hay seguridad, lo que cualquiera. Y el deterioro es constante. También es cierto que hay mucha gente muy honrada. Yo veía hoy en la televisión gente que se ve que está ahí trabajando por hacer las cosas bien y muchísimo respeto a ellos. Pero me temo que esos no son los que llevan el cantus firmus, la voz cantante. Así que habría que pensar que para salir del laberinto va a hacer falta, en mi opinión, desde luego, un replanteamiento de la didáctica, porque tal y como está montada ahora la enseñanza con esos planteamientos socráticos, que aquí hemos visto lo que tiene el socratismo debajo, con esos planteamientos tan autoritarios, porque es que hay que ver lo autoritario que es el mundo académico, los profesores, están, con, están todos ellos en un sistema, no digo los médicos, los médicos son todavía más autoritarios. Y claro, ¿qué vamos a enseñar en el aura? Si yo ahora como, estoy aquí diciendo estas cosas y luego voy a mi hijito, le pego una bofetada y le digo barbaridades, cállate tú. Pero tú, Javier, ¿de qué vas? ¿Eh? Es como un, un propio chileno, amigo mío, en una avenida importante de Madrid, vio que a una señora, a su hijito, le decía: Mira, estate quieto, que te di una bofetada que te mato. Y el buen hombre, es un, un humanista de estos. Le dijo: Pero señora, ¿cómo le dice usted eso al niño? Y era bien tímido, porque el pobre no pudo aguantar. Y le dijo a la señora: Es mi hijo. Y dijo, pues señora, con más motivo. <laughs> Porque, claro, como dice usted esa palabra de su hijito. Bueno, obviamente la señora no, no tenía mala intención al decir eso, pero refleja la brutalidad ambiental que se respira. Esa brutalidad. El Propongo que se favorece el sentarte a pensar. A ver, pero denos usted razones, yo en las conferencias, pero usted qué postula. A ver, denos, defina Ala, a la solución final. Pónganos a desfilar, tráiganos aquí un catecismo y se lo compramos. Señora, si yo no digo eso, yo lo que le digo a usted es que todo eso que usted dice, ese logos que está siempre en situación de gobierno, que usted solo le enseña a los estudiantes metodologías y les encarrila, párese a pensar que a lo mejor tiene usted que educar para que de verdad no le salgan corruptos los funcionarios, los tiene usted que educar, los tiene usted que educar desde ese mundo interno también, en donde no hay hombres y mujeres, no habría tanto machismo, donde una persona en su mundo interno ni es niño, ni es anciano, ni es hombre, ni es mujer, ni, en ni es español, ni es mexicano. Y ahí nos podemos entender igual y estamos hablando como hemos estado hablando un rato antes y ya no sabemos de qué nacionalidad somos, porque eso no funciona. El ser de una persona tiene esos dos componentes y el mundo interno es tan importante que esté como el mundo externo. Así que, en resumidas cuentas, hay unas cuantas líneas... Me ha quedado la más importante, pero es para la próxima visita, que sería que hay que reconstruir los lugares perdidos en nuestra tradición de filosofía política, que nos han robado, que se nos han quedado perdidos por el camino y que son actualísimos para tener la fuerza y las convicciones democráticas para construir una sociedad que dé respuesta a, a los problemas de hoy que están sin resolver y que crecen por todas partes. Voy a parar aquí por si que tienen alguna pregunta. ¿Qué papel juega la memoria histórica oficial en el desarrollo de la sociedad vigilante? Importantísimo. Mi enhorabuena a mi a mi tele, cómo se diga, ¿No? espectador. Sí, porque es un nombre que debe ser bien profundo o que escucha con mucha profundidad central. Todos los regímenes políticos quieren controlarla. Quieren controlar eso como una explicación de lo que pasa en la actualidad, pero son explicaciones totalmente desmontables. Con lo poco que yo he dicho estos días aquí, no se tiene por ningún lado. Y es muy perverso, es un artilugio, no sé si lo harán de mala fe, pero es un instrumento de, de control y de transmutación de las cosas. Y hacen que la gente no sepa cómo es. Les ocultan cosas, les expurgan los libros, les engañan. Es una forma de querer dominar, controlar mediante malas artes. Así que la memoria histórica tiene que ser de las cosas más delicadas, más cuidadas por los maestros y, y hace cultivar el pasado, claro, pero no así como se hace ahora. Entre ellos ya he puesto el ejemplo de Virgilio. ¿Cómo puede haber niños españoles o italianos o norteamericanos que no conozcan? ese gran monumento, ni siquiera monumento, ese gran acervo precioso de defensa contra la tiranía y el mal gusto y la brutalidad. pues Así que a David le diría enhorabuena por tener esa percepción. Bueno, yo, yo tengo varias preguntas, pero... No, estoy siendo el control aquí y no lo puedo hacer, pero eh, cuando usted habla de letargia, <coughs> ¿tendrá algo que ver con el aburrimiento del que habla Walter Benjamin cuando dice que eh, la experiencia, el aburrimiento es el, el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia? Que de alguna manera en el aburrimiento también está ese eh, entre sueño del que usted habla de la, de la, eh, cuando se refiere a la letargia. No, Inés, qué buenísima pregunta, de verdad, y muy buena referencia. Yo no estoy de acuerdo con Benjamin. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. No, pero te voy a decir por qué. Bueno, es un hombre valiosísimo, No creo que todo el mundo sabemos las cosas tan preciosas que escribió. Aunque nosotros comentábamos un texto reciente de su juventud, de su muy primera juventud, muy tocado por, la filo, por todo ese ambiente alemán de preguerra, pero en fin, fíjate, el aburrimiento yo en mi comprensión de hoy es depresión, en mi opinión, ella va a esa conclusión y oyendo a otras personas que saben más que yo y más cualificadas, creo que es depresión, ¿eh? oculta una forma de depresión, de hecho un niño cuando está aburrido, ¿te piden ayuda? muchas veces, mamá me aburro, papá me aburro, ¿Mm? no es cualquier cosa. Y la letargia, no, la letargia es una palabra que sirve y que además tiene un contenido muy rico del pasado, porque en esas 24 horas del día hay muchas en que estamos controlando lo que decimos, lo que hacemos, afortunadamente, con nuestros ojos, con nuestro tejido muscular y óseo. Pero luego hay muchos momentos en que no, yo cuando me pongo aquí a tengo que poner el reloj, y aún así, ayer me encargué que Lourdes me hiciera una señal y la vi. Porque se te va el santo al cielo, no controlas, tu conciencia no controla la situación, aporta algo, pero hay, hay alguien más que está también llevando las riendas de tu vida, ¿verdad? Eso te pasa en los gustos, te pasa en las ideas. Una persona que la hacen de un equipo de fútbol no va a poder cambiarse en toda su vida, aunque quiera. O las ideologías es muy difícil que una persona a lo largo de su vida las cambie si se la han inculcado, ¿no? del incalcar el latino, que era frotar una cosa hasta que se quedaba. Así que no, yo creo que la letargia es esa parte de nuestra vida en la que no está al mando de control, casi militar, la conciencia vigilante. Es lo que no es vigilia. Y puede ser tanto el sueño, en el sueño yo tengo sed, pero no me puedo levantar a por un vaso de agua. No tengo soberanía para hacer eso. Y lo paso mal. Tengo una pesadilla que no quisiera tener. Y a lo mejor esa pesadilla viene un día y otro día y no puedo evitarla. ¿Mm? Esas partes, que hay otras partes, pues mucho más hermosas, fantasías que vengan a mi cabeza. De pronto viene una fantasía. Y yo no la he llamado, pero se me acudita el tap, ¿no? que dicen en, en catalán. Y Todas esas partes de nuestra vida que o son sea, muy jugosas, muy ricas, llenas de coloratura, de creatividad, son tan importantes a la hora de construir pensamiento y de tener un sentido de lo que es bueno, es malo y de, y de la actuación como lo pueda hacer la parte que sí tú controlas. Por eso Peter Brook, el gran tea director teatro y teórico, dice que los actores tienen que actuar en trance, porque llega un momento que un actor se sabe el guión, tiene que decir esas palabras, pero saca de él o de ella algo. Que no controla. Y no quiere decir que no sean ellos, ni que estén, sean, estén fingiendo. Entonces, yo creo que la letra es más rico. Y la palabra viene del Leceo, del mundo del Hades griego. Así que yo creo que es una palabra mucho más rica, históricamente ensamblada, con muchas más. y es muy creativa. Mientras que el aburrimiento es depresión, y es muy siniestro. Porque es un apagón interior. Y un apagón interior con mucho dolor, en grados distintos. Bueno, yo, yo, yo quisiera creer que él se refería sobre todo a la inactividad, este pero bueno. Sí, si es así, no, habría que ver la traducción también, ¿verdad? Sí. sí no estoy bueno, de acuerdo. Si es inactividad, porque a veces es estar en reposo. Yo no estaría ahí completamente de acuerdo. Si fuera eso, lo dicho antes. <laughs> no, pero no, no lo sé porque no, no, no es ¿sí? lo alemán. Bueno, una segunda pregunta que tengo es: eh, cuando habla de la sociedad vigilante. Y de la vida como, como una guerra, y habla del calvinismo. Pero yo me acordé de una eh, una obra que para mí es muy importante, española del siglo XV, que es la Celestina, donde aparece el mundo como contienda. ¿Dónde lo, ¿Cómo la lo ubica usted? Este... Sí, bueno, esa sería. Yo ya sabes que soy un enamorado del Quijote, como obra teórica, maravillosa. Es como una caricia uh, para todos los jóvenes del mundo. ¿no? Pues Celestina estaría cerca. Me parece una obra ma maestra. Maestra. Sí. Me parece. Y, y casi más directa que otra, más breve, más Y teatral. Tiene mucho de... ¿no? Yo creo que como contienda... Pues fíjate, no sé, tendría que volver ahora a ojearla. Sí si recuerdo de ella, yo no te voy a desdecir ni decir que seguro la conoces mejor que yo, pero sí me recuerdo mucho que es una obra muy me impresiona porque el personaje más sabio es un intermediario, ¿sí? una sociedad que está también un poco como en guerra, o al menos en el fragmento hay dos familias enfrentadas a muerte, semi-muerte, pero ella, esta persona es la, 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 la puta vieja, ¿verdad? Y es una mujer, pero es la más culta, porque menciona mitos griegos, narciso y tal, y es un poco, para mí, yo la asocio mucho al matchmaker judío. ¿sí? Entonces, eh, y en una tradición tan, en esa época tan mala hacia los intermediarios y el comercio como algo sucio, esta figura reivindica la grandeza del comercio, del intermediario que pone a dos personas juntas para que se amen y generen vida. O para que, me parece que es un canto a la libertad esa obra. Así que, sí que es cierto que el trasfondo es el odio entre dos familias, por razones probablemente religiosas, aunque no lo dice el autor. El odio a dos familias por razones también económicas. ¿Cómo? El odio entre los criados y los eh, y los patrones, la vigilancia constante. Por eso le preguntaba cierto, que cierto. no es calvinista y es una obra en donde está la vigilancia, pues sí. a flor de piel. No sé. Cierto, pues es una cosa a tener muy en cuenta. Hoy los que viven allí en la las partes bajas junto al río, los que viven en las casas, quizá lo que yo creo que ha hecho el calvinismo, que lo ha teorizado. Y lo ha puesto, le ha puesto las palabras. Porque claro, muchas las cosas que el conocimiento es poder, eso es un dicho latino. Pero ellos lo articulan. O la tradición judía de que mucho cuidado con caer en los ídolos. Porque los ídolos te arrastran, te vacía Y es un aspecto, el ídolo es un objeto que te parece poderoso, que te va a sacar de tus problemas, pero te está dejando vacía. Y es, llega un momento en que el propio Bacon los cataloga. Y hacen las clases de ídolos, los ídolos de la tribu, los ídolos del mercado, y hacen las cuatro clases de ídolos. O sea, no solo no le tienen miedo a los ídolos, sino que los cataloga y estos hay que usarlos en la política. Para mover a la gente, le das por aquí, por allá. Es una desvergüenza, y que en cierto modo es gracioso, y ha sido muy eficaz, porque se ha impuesto. En Estados Unidos son la visión que se impuso, y se ha impuesto en el mundo. Pero eso no quiere decir que, que, que no tenga una, una sombra peligrosa. Pero es preciosísima. ¿sabes? De luego, Celestina no es calvinista. No, no, no. no. Tien, tiene otra riqueza. Tiene otra riqueza, como no lo es. Shakespeare no es tampoco calvinista. No, es una riqueza es, 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 ese personaje. Y los criados, efectivamente. Y ¿Con qué odio y con qué vigilancia? Es un mundo. No, no en ella. Ella. Bueno, no sé qué opinas tú, pero. Celestina tiene ahí un ensueño, me parece un ensueño y una en hondura, si sí hay mundo interno, como si lo hay la Eneida, mientras que en las obras griegas no hay, no hay mundo interno. El mundo interno del mundo griego es proyectado en, unas, pues en unos mitos maravillosos, preciosísimos, ¿verdad? pero no hay mundo interno, el mundo interno se ve. Vamos, ojo a eso, la sociedad vigilante, para resumir, se caracteriza también a los vigilantes por su necesidad de las pantallas. Los vigilantes enseñan a sus hijitos que la vida es una guerra, etc. Entonces su mundo es proyectivo y por eso no pueden vivir sin pantallas. Si contásemos la, las pantallas que tienen en su vida, tienen que estar y se quedan horas. Y pagan dinero por estar en un sitio, en una butaca estrecha, horas. Porque es la única forma de poder manejar su mundo interno es de esa conserva cultural, que son las películas, las series de televisión. Tal. La relación con las pantallas es y terrorífica y muchas mamás y papás y educadores de alguna forma sabiendo que es muy bonita la televisión y la cine que son preciosos se dan cuenta que está pasando algo ahí, pero les pasa a ellos más que a sus hijitos. Cuando nos quejamos los niños es que tienes que los niños a los 13 años se te van y ya obedecen más al grupo que a los papás. Cosa cierta, ¿no? Para los que tenemos hijos. Pero yo diría, y para los adultos más lo que pasa es que usted puede regañar al niño y a usted no le lo regañan. Los adultos se meten en ideologías, se meten en adicciones, a, 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 a cosas malas para la salud, a odios, a, a montajes de amigos. El ser humano pues es, tiene ese y, y las pantallas es propio de los modernos, eh, vigilantes. Necesitan siempre pantallas. Y gracias a todo proyectado. Pero en Celestina no. En Celestina, ¿verdad? Hay esa... esa on, y luego ese... Ese castellano tan preciso y tan hermoso. Tiene, tiene vuelo ese castellano. Tiene vuelo. Así que, qué bonito, lo voy a usar con tu permiso en mis clases, esa contraposición. Una pregunta más que hacen eh, por internet. Eh, pregunta: ¿Qué piensa de la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica, yo inmediatamente lo asocio a Hermes. ¿Mm? A Hermes. ...al intermediario de las traducciones, o quizá, si el, el que me pregunta... ...es una persona más versada, a Gadamer, a Hans... ...Jörg Ga ¿hmm? Gadamer. Yo um, creo que la hermenéutica ha sido un, un intento muy noble, habría que pararse... ...a pensar punto por punto, como ha habido otros intentos muy respetados, ...entre ellos Gadamer, al que tuve yo el honor de oírle en directo, cuando yo era muy mayor... En Madrid, y yo creo que me quedé fascinado, no entendí nada nada más que. Pero es muy venerable, aunque Gadamer fue un personaje también. ¿eh? En ese libro que comentábamos de, de Salvador Más sobre el mundo griego y que acaba de salir, caray, con sus escritos y sus inclinaciones profascistas, de ese mundo tan violento y tan vigilante que, que era un caldo de cultivo de todos los que vivían allí. Pues, Podría decir que a mí me gusta mucho, verdad y método es un libro precioso, pero no creo que nos vaya a sacar del laberinto. No. Ha aportado refina, refinamientos intelectuales. Hombre, frente a esa barbarie de la didáctica dialéctica, porque yo me preguntaría, incluido en él, ¿cómo se puede tener dialéctica sin retórica? Ya lo dijimos ayer, ¿no? ¿Cómo puede haber dialéctica de nada sin retórica? ...han quitado la retórica, la han desprestigiado... ...es el arfalendio, es hablar por hablar, lo que sea... ...y venga a tener una retórica... ...emancipan la dialéctica de todo lo demás... ...Galame no es el caso, no sé de los que más lo hacen... Galame es un hombre muy refinado... ...y que se da cuenta en cierto modo... ...que todo eso que estamos aquí aludiendo... ...de ese mundo interno... ...y esas complejidades de la mente y del alma... De ...en algún modo él tiene percepciones... ...de que no se está haciendo las cosas bien... ...pero luego ya habría que tomar sus libros... ...y ver punto por punto... ...si se vuelve a mí, verdad y método... Parece un libro que ayuda. Eso, eso no nos saca de ese laberinto, prácticamente. Eh, bueno, yo quisiera articular dos preguntas para que me pudiera dar un comentario. Quisiera eh, preguntar si la sociedad gangsteril y la sociedad vigilante se articulan en cuanto a que eh, lo que nos comentaba son grupos de poder que reclutan vigilantes en ese sentido, y estos vigilantes, pensando un poco en términos de Arendt, eh, son incapacidad, incapaces de pensar. ¿no? Y por otra parte, este, Maimonides ha sido como un eco, ¿no? una resonancia que ha estado saliendo en estos días, y justo me quedé pensando en, en la etimología de perplejo, ¿no? que es alguien que está como enredado, ¿no? que no puede avanzar. Y también está como traducción al español de desconcierto, ¿no? Y haciendo como un gran énfasis en la escucha, ¿no? Pensaba en alguien que no puede avanzar porque está fuera, ¿no? De otras voces. Entonces, eh, quisiera ver si eh, eh, ¿qué pudiera comentar. Bueno, lo primero que me apunto a, a esa, me siento muy agradecido que has absorbido esas cosas que has expresado también. Yo creo que... <coughs> Maimonides, a mí, podían haber ah. otros pensadores. Es un pensador clave. No es capricho, porque yo puedo elegir a otros que me gustan. ¿no? Y podría haber sacado aquí una nómina. Los vigilantes, si alguna vez explicas todas estas cosas, te dirán: frente a. Es, usted ha sacado una nómina, ¿no? A ver, ¿cuál es su nómina para atacártela? Usted, y enseguida. No, yo no tengo una nómina. Es más, a mí uno de los escritores que más me han inspirado es Hobbes. Y uh -huh. le tacho de. Tiene la cuarta parte del libro de Hobbes, que no se la leen los vigilantes. Los especialistas, porque me lo han dicho a mí, ¿quién se lee eso, Javier? La cuarta parte del libro, son cuatro partes, se llama El reino de la oscuridad. Puede haber cosa más antiaristotélica aristotélica pero el reino de la oscuridad se apagan las luces ¿no? y se apaga el conocimiento. Y es precioso. Pero, eh, le, 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 porque es que él vive en el siglo XII. Y fíjate que él construye una obra que es didáctica. Son cartas a un discípulo para que no. Para sacarle de su perplejidad. Yo creo que el ejercicio mental que hemos podido hacer aquí, bueno, que yo os invito a hacer, ¿eh? humildemente, sería convertirnos en discípulos de Maimónides o buscar que nos saquen de la, que nos ayuden a salir del laberinto. Lo escribe en árabe, pero luego en árabe ya preparado al jamiado para que enseguida se traduzca. Pero lo escribe para judíos. Pero lo traducen al latín, con lo cual es un impacto en todo el mundo conocido de entonces. Y el siglo XIII es una convulsión en torno a este libro, porque es un libro muy culto, es un libro que conoce a los griegos mejor que, que, que los otros pensadores del norte, es un libro que recoge toda la tradición judía que estaba devastada, ignorada, en fin, es un libro excepcional. Y los pensadores y los líderes del catolicismo, entonces cristianismo, pero ya en esa versión, van a encargar a uno de los muchachillos más listos que tienen, los dominicos, que haga un libro en contestación a este. Igual que el libro de Marx El Capital es una contestación al, sobre la riqueza de las naciones, de Adam Smith, y ese va a ser Tomás daquino. Tomás daquino es un muchacho que va para monje de una familia noble, del reino de Nápoles, y le va a, él se va a convertir, va a dejar el mundo medieval y ya va a ser un hombre de la ciudad. Y va a ser de un talento excepcional iba a escribir una obra que viene a ser la contestación a desmontar, ¿no? igual que ahora contra los yihadistas, la Unión Europea está encargando documentos y un trabajo en internet para desmontar la acción perversa que pueda tener los escritos en internet, ¿no? pues en este caso, no sé si tan radical, pero hay que controlar eso, porque este, este Maimónides conoce a Aristóteles y lo supera, yo creo que eso es lo que lo supera, cuando dice, no, es que a partir de aquí Aristóteles nos ha servido, pero a partir de aquí ya no nos va a servir ¿eh? para este mundo sublunar. Y entonces Tomás Aquino escribe toda su obra, su suma de teología, un compendio, que es un poco lo que había hecho Maimonides cuando escribe la misma toga y escribe este libro. Y es construir algo que equilibre. Así que Maimonides es importantísimo, aunque solo sea por haber promovido esa obra que es fundamental en la tradición. De las libertades y del mundo cristiano y de la ingeniería política. Que es un pensador, la verdad, a mí me parece. No me, es muy curioso. Porque si lee, <laughs> se le leyera. Lo que pasa es que a Aristóteles no se le lee. Y es muy fácil de leer, ¿eh? No se le lee a Tomás de Aquino. Pero es muy curioso. Murió con 49 años. Y yo, por eso. Y aquí hay personas que saben de Hannah Arendt más que yo. Cuando Hannah Arendt no se puede hacer teoría política, dice ella, antes de los 50 años. Yo siempre que lo dice por descalificar a Tomás de Ocuy, ¿no? pero esto me lo invento yo, pero de qué casualidad, ¿no? Y porque murió con 49. Y en, entonces la sociedad gansteril, por eso Maimónides es relevante, por, porque es pivotal en toda la tradición de la, del mundo de la ingeniería pública. ¿Y, ¿Y cómo esto? Sí, el libro de la sociedad gansteril, yo he escrito ya el primer capítulo y el segundo. Estoy trabajando en ese manuscrito porque me doy cuenta que me preocupa cómo la sociedad democrática puede, no lo está, no le está pasando todavía, pero puede, se perciben, el que conoce las tradiciones que hay dentro de lo que es la democracia liberal, o como se, se quiera llamar, que se desliza una sociedad gansteril. Y, claro, eso sería muy desagradable en donde controlen los puestos ya profesionales. Pero un profesional de la política ya no puede tener ese etos que podía tener el médico o el, o el campesino que iba a la ciudad, a las, a las cortes españolas. Todo lo que está ocurriendo, esta desintegración, no son los valores de antaño, es lo que se ha metido ahí. profesionalidad pues toma profesionalización. En vez de juicios, arbitraje, pues toma arbitraje. Bueno, esto se lo hace todo el mundo yo también. A ¿no? una estudiante de un país muy, muy cercano, no, es, no lo había mencionar porque era mexicana, esta señora. Me contaba una cosa que le pasó a ella a una empresa, porque es que tú te puedes meter en un sitio, de bueno, en, en Sinaloa, una alcaldesa, eso sí se puede decir porque me lo contaban a mí los de allí. Pues al tomar el cargo, era una mujer honrada, pero un día recibe un aviso, un regalo, y la mujer lo devolvió a mí que me van a dar aquí 10.000 por su santo más o menos fue así las y luego al cabo de rato otro intento y nos no, lo devuelve y ya otro día viene y le dice mamá que me ha dado recuerdos para ti un señor a la salida del colegio y digo bueno pues un señor alto así con gafas negras o tal y, y me ha dicho que te dé recuerdos entonces ya ¿eh? porque claro los corruptores no son tontos y, y, y la, la ingeniería de lo público, por eso digo que es, muy, es un caso de ingeniería, lo que ahora nos atañe más ya casi que teoría, es lo que estamos viendo es que se la saben muy bien y te corrompen, te destruyen, dicen una cosa y hacen otra, te coartan y las carreras de los políticos muchas ya están endeudadas, enfeudadas, porque para presentarse a las elecciones necesitan dinero, los partidos, hablo en este caso de España han aparecido de todos, tienen ahí dotaciones y donaciones ilegales, y que, pero esas de Gasteril, si te paras para saber la educación que hemos tenido, que tenemos ahora, los fallos, todo, en, en detalle, eso que habría que ir aquí, era predecible, y es predecible que vaya a peor, por mucha gente que se está jugando hasta la vida, porque ha habido regidoras en el estado de, no sé, era en Durango, murieron, ...alcaldesas o jefas de policía... ...hay mucha gente muy valiente... ...y a lo mejor la mayoría somos valientes en eso... ...pero es que el entramado de esta sociedad... ...si son niños que se educan jugando al... A la, ¿cómo se llama? ...al monopolio... ...y haciendo dictados... Y como, ...y como espías... ...la educación de las casas... ...las casas como los estados... ...los de fuera son malos... ...los de dentro son buenos... ...y entonces te enseñan a ser como un espía... ...y claro... En vez de decir a un niño, pues no, hijo o hijita, aunque nos moleste, si este vale más que tú, no pasa nada, no vamos a ser todos los más listos del lugar. Pues habrá alguna forma de, de promover. ¿no? no. España sigue siendo la, la, el indicador que dirían esto. Más importante para encontrar un empleo, aparte de tu formación y de todo lo que tengas, es que tengas a tu padre rico y con influencias. Y el apoyo de la familia, el apoyo de, como me decía ayer una mexicana. Mexicana, amiga mexicana, dice aquí la alcurnia, me decía. Es una palabra que se usa mucho en España. Es un barrio que tiene alcurnia, me decía. Pues esto, hombre, ¿esto va a pasar siempre? Pues claro que pasará, A mí no me parece mal que las personas se ayuden unas a otras, pero tiene que haber mecanismos, ¿no? Para que no siempre sean los mismos. Eso ya la, hasta la época de Platón, Platón era de las estirpes, pero había otros que no eran de las estirpes, Aristóteles y otros. Yo soy niño de barrio. Y mis compañeritos no hacían ni el bachillerato y yo lo siento a mí porque ahora se ha llegado al marxismo de, no ya no hay problemas los mismos están los mismos problemas de las clases sociales la prepotencia el abuso están los mismos aunque se haya caído el marxismo siguen, seguimos necesitando líderes y no 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 oiga es que estos niños tienen que los listos de ese barrio tienen que llegar a la universidad igual que los listos de los ricos más o menos porque se empobrece el país por muchas razones pero no va por ahí la cosa y por si se rastrea, y eso es lo que yo veo que es esta sociedad gánsteril. Que pronto, el gánster, acuérdate que tiene muchos sentimientos, son muy sentimentales. Los gánster luego tienen a su mamá y van a comer los espaguetis que les hacen la mamá y vienen de matar a tres o cuatro eh, y de sanguinariamente. Luego, ¡ay, mami, mami! Pues hay muchos, aquellos de los campos de concentración, que menciona, pues creo que es Hanna también, que tenían la foto de sus hijitos y no estaban matando a la gente. Y, pues imagínate que yo estoy aquí hablando así y tú mañana me ves que en un tribunal voto a, a los míos. No se sabe qué quiere decir esa palabra. ¿verdad? Y cuidaban las fraternidades. Si tú te metes en una fraternidad, por pues la vida te es más cómoda, pero ya sabes que luego te van a venir a pedir que cumplas. ¿no? Pero hoy el entrenamiento que nos dan es mucho como espías. Si os enteráis de esas becas, sí, pero no lo digas a nadie. De esto, no lo digas. Hombre, eso yo entiendo que te sale, porque a todos nos sale, son un poco avaros, ¿no? Eso es muy humano, pero no que el ambiente no te debe empujar a eso, te a decir, mira, ¿no? por convicciones muy profundas, por todo eso que nos han dicho estos grandes poetas, La Celestina es un buen libro precioso, para, y por muchas reflexiones y tus maestros, tanta gente que ha trabajado tanto por eso, pues eso, hay es que apostar por la vida. A la hora de la verdad, no somos tan tontos. Cuando tú lleves, no te va a pasar, pero tienes que llevar a, a tu mamá a operar. ¿eh? Ya no iría, eso lo digo mucho con los alumnos, seguro que ya no vais a, a ese que tiene fama o al otro que está al partido y ya se han cumbrado, tú buscarás a esa doctora o a ese doctor que ha operado mucho, que ha madrugado muchas mañanas, que ha estado muchas mañanas operando, aprendiendo con buenos maestros, estudiando, y que al cabo de los años esa es una buena cirujana. Y no vas a buscar al de los títulos porque sabes que la realidad está en el día a día por eso creo que la otra salida del laberinto es la fem, femi, no me gusta esa palabra pero bueno feminización de la vida en el sentido que se le ha atribuido a lo femenino el día a día cualquier mujer está y siempre está pensando si en la nevera tendré hoy leche si sepa ¿eh? o tengo para la comida de mañana hoy lo hacemos los hombres también pero ese, la, la democracia no tiene sentido si no es día a día si yo no salgo ahora y me trata bien en el tráfico el del hotel eh, el recaudador de impuestos, pero si ¿en qué se queda la democracia? En palabras para encubrir cosas que no existen. Así que sí, si sí hay una, una deriva entre eso de Bueno, en mi, en mi humilde opinión, ¿verdad? Y estoy escribiendo. De hecho, si ahora me das tu email, te mando ya el primer capítulo porque lo tengo aquí. Y es que me lo comentas. Bueno, pues yo sí, sí aprovecho para dar las gracias a los anfitriones, porque en la tradición democrática que yo propugno, retórica si queréis, la palabra retórica ya queda un poco obsoleta ahí, es un mérito y es un honor in, grandísimo que haya anfitriones que te ofrezcan un lugar para escucharte y creen un espacio con su tiempo, su constancia, para decir, bueno, a ver qué nos puede dar Javier. Luego lo que salga, pues sea ah, bueno o malo, pero eso... Aún uno si os dedicáis alguna vez a la enseñanza, a pensar que es tal el honor el que os están haciendo esas personas que tendrán hijos, vidas, problemas, y que te dedican ahí esas horas, es tal el honor que ya estamos muy honrados de ser profesores. Porque el, el, la cuestión de la democracia retórica es el silencio, no el pío-pío. Muchas personas calladas que no están en pantalla, pero están ahí a las 9 de la mañana en su. o están ahí llevando al niño al colegio, o están ahí barriendo la calle, o están ahí operando. Tenían un cirujano, ya se habrá acabado la grabación, os voy a decir, eminente español, que es especialista en trasplantes de hígado. Y son operaciones que tardan 14 y 15 horas, de los mejores internacionalmente. Y se sonda, se pone una sonda en su letra, porque no, no puede dejar la operación en 14 horas y, y, y no... Eso es un profesional. ¿Qué te parece? Y el contrapartida, para no acabarnos ahí, oliendo a pis, la nena esa que os conté, de mi maestra, decía que era la mejor alumna. Y le dijo a los hijitos, o le dijo a los papás de los alumnos un día en una fiesta de la escuela, si le pudieras comprar un pianito, porque es tan, tan estudiosa y todo lo trae tan bien trabajado, un pianito le ayudaría mucho. Y dice, no, no, sí, ¿sabes lo que hace? Cuando llega a la casa, se va a la cocina y ha pintado la mesa de la cocina un teclado con sus con rotulador sus teclas negras y con las manitas ponía pues, así practica eso sí, que es, eso sí que es un canto al estudio al amor al saber pacífico y te la imaginas con las manitas tocando sus lecciones de ganar y por detrás y abrazarla y decirle creo en ti es una lección de democracia, verdad bueno pues muchas gracias no gracias. Gracias.